Estamos concentrando acá en la Plaza 9 de Julio, vamos a marchar hacia el Ministerio de Educación, donde lo cual vamos a solicitar que nos tengan en cuenta para las entregas de los kits escolares, los guardapolvos para los hijos de los desocupados y los calzados. De ahí vamos a marchar al centro de referencia, vamos a entregar un pedido que se tenga en cuenta a esta organización que viene trabajando ya hace muchísimos años en la provincia con los desocupados, por el programa Ellas Hacen, que ha sido lanzado hace unos días atrás por la presidenta, así que vamos a pedir que nos tengan en cuenta, ¿no? Desde la nación a la provincia, ¿no? Y vamos a terminar donde funciona la Argentina Trabaja, solicitando una vez más nuevamente que abran las inscripciones de la Argentina Trabaja, porque la demanda es grande. O sea, nosotros no hemos salido a los barrios a concentrar, sino que la gente se ha ido a la organización a registrarse y nos trasladaba esta inquietud de no poder solventar los gastos cotidianos que están teniendo, y bueno, hemos decidido salir nuevamente a las calles a reclamar la incorporación de los programas que tienen como validez, o sea, poder ingresar a una obra social, trabajar y bueno, tener un sustento económico que le pueda alcanzar y le pueda servir para sostener a la familia, ¿no?